la conferencia del día de hoy. Muy bien, si desean hacer alguna consulta, chicos, a los chicos de Otuzco, de todo el Perú, muy bien. Si desean hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Nos indican su colegio. Bueno, al inicio ya hemos empezado conociendo de qué colegios son y sería bueno que podían, si lo pueden poner al momento de hacer sus consultas. Es importante que nos comuniquemos, chicos, es importante, con respeto y un lenguaje apropiado. Chicos, no se va a aceptar groserías ni agravios. Recuérdenlo, si presentan problemas de conexión, pueden pedirle a sus familiares que desconecten sus dispositivos por algún momento para que no saturen la red. Por su seguridad, también les pedimos que no compartan información privada al chat, su número de celular, sus correos personales, por favor, por precaución. Y al final, no se olviden que tenemos una encuesta, un formulario que ustedes deben completar para que nosotros podamos seguir mejorando nuestro servicio. Muy bien, chicos, ya creo que ustedes deben estar ansiosos por saber la conferencia del día de hoy. Yo les desafío también, antes de empezar, los desafío que puedan hacer su video pregunta. Queremos ver quiénes son esos chicos atrevidos, esos chicos confiados que pueden mandar su pregunta grabándose. Ahí está, Zona Upao pone que si ustedes se presentan con su nombre, nos dicen de qué colegio, el límite de preguntas es 15 segundos, así que pueden ustedes usar este formato de video preguntas para conocerlos, chicos, y los demás chicos de todo el Perú puedan conocerles, también del norte del país puedan también conocerles a ustedes también. Y nos pueden contar también a través del chat qué hicieron con sus mascotas. Muy bien, chicos, tengo el agrado y el privilegio de presentar a nuestra ponente del día de hoy, chicos. Ella es la profesora Raquel Patricia Ramírez. Hay que recibirle con fuertes aplausos virtuales. Ella nos trae el tema efectos de la pandemia en nuestras mascotas. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora Raquel. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Héctor. Yo bien contenta de ver tantos chicos interesados en la carrera. La verdad, para mí es una sorpresa muy agradable. Genial, chicos, muy bien, muchísimas gracias. No se olviden que pueden hacer sus consultas, sus videos, preguntas también. Por favor, pueden hacer sus videos, preguntas, mandar a ese enlace y nosotros lo vamos a transmitir al final. Y si tienen sus consultas, nosotros con la profesora vamos a estar respondiendo sus consultas. Así que, profesora, no le quito más su tiempo, el micrófono es todo suyo, adelante. Gracias, Héctor. Bienvenidos a todos. Bien, chicos, esta tarde, como Héctor les anunciaba, voy a compartir con ustedes información que realmente en esta coyuntura es bastante importante. El tema de hoy es efectos de la pandemia en nuestras mascotas. ¿De qué forma está afectando la pandemia a nuestras mascotas? Es importante conocerlo, ya que podemos haber escuchado información distinta en cada una de las plataformas a las que podemos acceder. Ustedes, las redes sociales, quizás han visto algún consejo, ¿no? O han visto algún caso que se ha podido presentar. Pues esta tarde vamos a conversar sobre ello y espero poder aclarar muchas de las dudas que puedan tener. Bien, pero antes de abordar lo relacionado directamente con nuestras mascotitas, hay que preguntarnos y respondernos a la vez qué son los coronavirus que tanto estamos escuchando últimamente. Pues estos son un grupo de familia de virus, ¿ya? Que pueden causar enfermedades no solo en los seres humanos como hemos venido escuchando, sino también en animales. En el caso de los seres humanos, causan enfermedades básicamente relacionadas a infecciones respiratorias. En el caso de los animales, se presentan cuadros distintos, básicamente a nivel de problemas digestivos en ellos. Bien, el coronavirus que se ha descubierto recientemente es el COVID-19. ¿Y qué es este COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por un virus justamente de esta familia y que actualmente, pues, nos ha sorprendido a todos, ¿verdad?, ocasionando una grave pandemia. Dentro de los síntomas que están relacionados a esta infección, tenemos a la fiebre,
tos seca, cansancio, que son los síntomas más característicos que presenta esta infección. Sin embargo, hay otros, como son la pérdida de gusto, la pérdida de olfato, ¿verdad?, que se nos ha venido informando y a los que debemos estar alerta, ¿no? Pero cada organismo va a reaccionar de forma distinta y hay que considerar que es un virus nuevo y que probablemente con el transcurrir de las investigaciones y de los casos que se presenten, se va a tener más información de él. Y a todo esto, ¿qué sucede con nuestros animalitos? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Se infectan de coronavirus o no se infectan? Y quizás estamos adelantando juicios contra ellos, ¿no? Y esto se ha visto, ya que esta infección en realidad, al ser tan divulgada, tan difundida y al estar presente casi en la totalidad del mundo, pues nos ha llevado a obtener informaciones confusas. Y dentro de esas informaciones confusas estaba el hecho de que sí podían transmitirnos el virus, ¿no? Y frente a esto, mucha gente ha tomado decisiones que quizás no han sido las más adecuadas, como por ejemplo el abandonar a los animales, el sacrificarlos con tal de liberarnos de algún tipo de riesgo, ¿no? Sin embargo, frente a esto, cabe recalcar que no es así. Los animalitos no nos brindan o no nos van a generar ningún tipo de riesgo, mejor dicho, ¿verdad? Sí, lo que nos brindan sí es grandes efectos de bienestar para cada uno de nosotros, los propietarios, aquellos que tenemos animales. Podemos afirmar esto, que son muy positivos psicológicamente para las personas que conviven con perros, con gatos o cualquier tipo de mascota, porque nos hacen sacar sentimientos agradables, ¿verdad? Los cuidamos, los protegemos, les brindamos bienestar, les damos su comidita, y todo eso, pues, en estos tiempos de pandemia, nos puede generar también una distracción, nos hace pensar y en otras cosas, en el beneficio de nuestros animalitos, y eso se considera como un apoyo psicológico real y favorable para las familias, ¿verdad? Eso sí, está científicamente probado y hay testimonios y se puede garantizar que los animales no son algo negativo, sino son algo positivo para las familias y la sociedad en general, ¿no? Por eso aquí va un mensaje en esta diapositiva. Cuidemos a los animales y también cuidemos de nosotros mismos, ¿eh? Ese vínculo estrecho que se crea entre un animal y una persona, ¿no?, y su propietario en este caso, es lo que ha generado que pueda sospechar de que estos animalitos puedan contagiarnos algún tipo de enfermedad. A ver, permítanme. Bien. ¿Qué es lo que puede afirmarse aquí? ¿Los animales nos contagian realmente del coronavirus? Pues no, no se ha reportado ningún caso real de que los humanos hayan visto algún tipo de contagio directo debido a algún coronavirus procedente de alguna forma animal, ya sea de porcinos, de caninos, vacunos, caprinos, ovinos o aves. Es decir, cerditos, perros, vacas, cabritos, ovinos y aves, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente. En el campo veterinario, las infecciones por coronavirus no son nuevas, jóvenes. En el campo veterinario hay vacunas para contrarrestar el efecto de estos virus, para prevenir cualquier tipo de infección que pueda afectar la salud de los animales. Se vacunan grandes cantidades de aves en los galpones de producción. Lo mismo sucede con los porcinos y así en las distintas especies animales. Igual en el perro hay vacuna contra coronavirus. Sin embargo, lo que sí se ha afirmado y se continúa observando es que los seres humanos somos capaces de transmitir el virus a nuestros animales, de contaminarlos y convertirlos en una fuente o un foco infeccioso para otras personas. ¿Bien? Los casos aquí relatados están a nivel internacional. A nivel nacional no se ha dado una evidencia, ¿no?, para hacerles recalcarles esto. Bien, antes de pasar a esta diapositiva, quizás, Héctor, de repente por ahí hay alguna preguntita, o seguimos nada más. Claro, profesora.
Los chicos están contando ahorita las experiencias que han tenido con sus mascotas, ¿no? Bueno, muy aparte de lo que usted ha mencionado, están preguntando, ¿no? ¿Han identificado que sus mascotas muestran algún tipo de estrés? Claro, eso sí. Aparte de tener un espacio amplio, por ejemplo, ¿no? Se sienten tristes, dice, ¿y qué cositas pueden hacer? ¿Qué consejos le puede dar a los chicos para que puedan tratar con sus mascotas? Genial. A ver. Justo de eso vamos a abordar las siguientes diapositivas. Y aquí está la diapositiva que nos encamina a eso. ¿Cuáles son los principales efectos en nuestras mascotas? ¿No? ¿Qué es lo que estamos notando y ustedes mismos lo están viviendo? Conductas anormales, aquellas conductas que ustedes no estaban acostumbrados a ver en sus mascotas, de repente eran muy activas, alegres, y ahora se muestran un poco alteradas, ¿no? Enfermedades asociadas al estrés, las hay, y sentimientos de apego o dependencia que también se pueden generar. Vamos explicando cada una de ellas para que ustedes las puedan entender. Cuando hablamos de conductas anormales, estamos hablando de cualquier comportamiento que el animal no solía presentar, ¿no? Por ejemplo, orinarse en lugares donde ya no tenía acostumbrado, porque ya tenía un hábito de repente de paseos, donde él salía a hacer sus necesidades, ¿no? Y nosotros cubríamos con ellos puedan liberar esas necesidades fuera de casa. Otra conducta normal es el hecho de romper cosas, ¿no? Empiezan a ladrar más de lo normal, quizás hay aullidos, llantos que generalmente no se presentaban. Y esto se asocia básicamente a que o puede que el animal no está adaptado a la presencia continua de su dueño, por ejemplo, en casa, están acostumbrados a pasar horas solo, donde él disfrutaba de su tranquilidad, y básicamente esto puede darse en los gatos. Los gatos son de una conducta y de un comportamiento un poco antisocial, podría decirse. Son un poco los gatos que les gusta que los estén apapachando, que los estén cuidando, ¿verdad? Que les estén dando cariño. Muy diferente, en el perro no sucede lo mismo. Y eso puede alterar su comportamiento. Se sienten invadidos en su espacio, ya no tienen la privacidad que solían tener, y eso también puede alterarlos. Les gusta estar con nosotros, pero también necesitan sus tiempos a solas, ¿no? Por más que tengan un espacio gigantesco para ellos, si sienten que sus rutinas cambian, ellos van a manifestarlo de una u otra forma. En el caso de enfermedades asociadas al estrés, esto se puede ver, es muy común en perritos. Empiezan a lamerse de forma muy intensa las patitas, sobre todo, u otras zonas del cuerpo también, y podemos generar, o podemos observar, mejor dicho, que empiezan a manifestarse lesiones en piel, ¿no? Que son la principal problemática que se da en estas fechas, en estas épocas de pandemia, de encierro. ¿Qué es lo que vamos observando aquí? El animal no puede liberar su energía. Quizás estaba acostumbrado a salir y correr, ¿no? O a dar caminatas largas, aunque sea una vez a la semana. Y ahora, pues, el mismo confinamiento, el mismo distanciamiento social que nos piden para prevenir riesgos, es lo que nos evita continuar esas rutinas, ¿no? Y podemos ver trastornos de obsesión, estados de compulsión por algo, por rascarse, por lamerse, por ladrar también, ¿verdad? Y en el caso del gatito, también es un problema muy grande el hecho de mantenernos nuevamente ahí sobre ellos. No les damos la privacidad, y el gato es un animal que necesita privacidad hasta para cubrir sus necesidades fisiológicas. No es como el perrito al que lo llevamos al parque y podemos observarlo mientras defeca o orina. El gato no. El gato es muy reservado para esas acciones. Y así que el hecho de vernos constantemente sobre ellos puede evitar que miccionen de forma normal y puede conllevar eso a enfermedades, a su sistema, en este caso urinario. Los sentimientos de apego dependencia. Estamos cayendo, la mayoría de propietarios, y me incluyo, en el hecho de que estamos en casa, trabajando o estudiando, y no estamos respetando las rutinas que tenían nuestros animales previo a este encierro forzoso, prácticamente. Estamos acostumbrándolos a estar con nosotros, a compartir con nosotros, quizás hasta a dormir con nosotros en momentos en los que no se hacía, olvidándonos de que poco a poco vamos a ir retornando a cumplir nuestras labores presenciales.
Y este puede generar algo que se denomina como trastornos por ansiedad, en este caso por separación. Esto es muy grave, porque uno de los tratamientos para esto es un tratamiento farmacológico, es decir, administración de medicamentos en los animales, porque es tanta la desesperación que sienten frente a la ausencia de aquel ser que ellos necesitan, que es su propietario, en este caso con quien crean un vínculo, ya no es normal, sino es patológico en realidad, que el animal se autolesiona, no mide peligros, se puede hasta lanzar de un techo de la casa o querer romper una ventana para salirse y buscar al dueño desesperadamente, ¿no? Entonces, frente a todo esto, es que nosotros debemos respetar las rutinas de nuestros animales, ¿no? No alterarlas al grado de cambiarlas o desaparecerlas. Y eso es probablemente lo que se está haciendo, ¿no? Ustedes afirman que su animal tiene un patio muy grande, sí, pero quizás estaba acostumbrado de repente a salir de todas formas a la calle, a socializar con otros animales, a correr en el parque, ¿no? A realizar caminatas largas con ustedes, explorativas a la playa, con un grupo de amigos, y ahora pues simplemente ya no sucede. Pero hay alternativas de cambio aquí. En este caso, si hablamos de rutina dentro de casa, para alguien que solía dejar a la mascota sola, pues no hay que alterarle ese cambio, ¿verdad? No hay que alterarle esa rutina que él ya tenía establecida. Si dejábamos al animal solo durante toda la mañana, por ejemplo, entonces no debo yo estar sobre él toda la mañana y debo dedicarme a hacer mis labores académicas o mis labores, en este caso mi trabajo de repente virtual, y debo dejar que mi mascota viva su tiempo y esté tranquila durante la mañana, que solía dormir, está bien, no lo hagas. Si durante la tarde yo llegaba, ya tenía la tarde libre y salía a correr con él o salía a jugar, pues entonces, si bien es cierto, el mismo distanciamiento social nos pide no exponernos y que los paseos sean cortos, pues entonces es que nosotros debemos hacer un paseo corto, sí, pero al regresar a casa, continuar con la interacción de nuestra mascota y estimular el juego con él dentro de casa, hacer actividades juntos, usar algún tipo de juguete interactivo que me pueda ayudar a distraerlo durante más tiempo, y así mi animalito no esté viendo tanto el cambio que puede estarse presentando. Otra cosa importante es en el caso de los gatos. En el caso de los gatos, básicamente es dejarlos tranquilos, no estar sobre ellos. Si tenían un espacio fijo donde dormían, no hay que cambiárselo, no lo vemos descansando y vamos y lo queremos coger, lo queremos acariciar. No, porque normalmente eso no sucedía. Y el gato necesita dormir. El gato puede pasarse durmiendo hasta 20 horas al día y eso es normal. Es propio de su especie animal. No podemos alterar. Al alterarle los ritmos de sueño, estamos también sometiéndolo a estrés. En el caso de aquellas mascotitas que por la misma condición de la casa, ¿no?, o el peligro que podía estar expuesta a ella, la guardábamos en una jaulita, pues no hay que dejarlo de hacer. Hay que dejarle en la jaulita por lo menos unos minutos al día como para que no olvide que ese era su hábito. Porque él sabe que eso era momentáneo y luego vuelve a su rutina de correr a la casa, salir un momento al parque. A ver, veo que hay participantes que están levantando la mano. A ver, exacto, hay preguntas, profesora. Dígame. Tengo algunas preguntas en base con lo que ha estado comentando acerca de los comportamientos. Los chicos, felicitarle, ya somos 108 participantes que están interactuando. Profesora, nos están comentando que, por ejemplo, Dichi dice que su perro, su mascota, está muy agresivo y tiembla, ¿no?, cuando sale. Brenda nos comenta que su perro duerme todo el día. Entonces, creo que son comportamientos que ellos lo están asociando, ¿no?, a la pandemia, ¿no? Susan también nos comenta que está agresivo y gruñe. ¿Qué cosas pueden hacer los chicos para poder, de alguna u otra forma, entender el comportamiento de sus animales o qué cositas pueden hacer para,
para que ellos puedan mejorar en base a estos, a estas conductas que ellos están presentando. ¿Le escuchamos, profesora? Sí. Bueno, una mascota puede ponerse agresiva bajo diferentes contextos. Sería importante saber cuál es el contexto bajo el cual la mascota responde con agresividad. Si es de un momento a otro, o si es cuando nosotros estamos queriendo interactuar con ella y quizás queriendo interactuar más de lo normal con ella. Lo explico de otra forma. Si nosotros usualmente abrazábamos a nuestro perrito 2 a 3 veces al día porque el resto de tiempo estábamos fuera de casa, y ahora que estamos más constantes en casa, lo queremos hacer todo el día, básicamente, ¿verdad? Apenas lo vemos pasar por ahí, vamos sobre él, o ya lo abrazamos y queremos ajustarlo mucho más porque nos causa tanta ternura y decimos, ¡ay, mi perrito! Y lo abraza más fuerte. La mascota se siente invadida. Y considerando que no está teniendo el espacio que usualmente quizás pudo tener, ¿no? De libertad, de tranquilidad, de estar con el dueño ahí constantemente, o no está paseando como lo solían tener acostumbrado, eso es una forma de respuesta de la mascota. Entonces sería bueno saber bajo qué contexto en realidad se pone agresivo y cómo es la agresión que está teniendo, o si lo hace cuando come, o si lo hace con otros perros, la edad de la mascota. Son varios factores en realidad los que pueden estar aquí relacionados, ¿no? Quizás alguna de ellas puede decirnos bajo qué contexto su mascotita se pone así o responde de forma agresiva. Claro, sería importante que nos aclaren eso, chicos, nos pueden escribir. Y hay otra pregunta también que me ha causado mucha duda, ¿no? Porque es bien raro que la nariz de los perritos estén secas, ¿no? ¿A qué cree que se deben? Porque nos comentan que la nariz de su mascota, de su perrito, está seca. Bueno, la mascota de su enamorada nos comenta, ¿no? ¿A qué se debe y qué es lo que se puede hacer? A ver, en el caso de las mascotitas, bueno, la humedad es característica, ¿no? Siempre hablamos de que la naricita del animal, una de las características que nos indica que el animal tiene salud, es la humedad de su naricita, ¿no? Pero hay que también tener en cuenta lo siguiente, se puede poner seca por diferentes factores. Mientras la mascota se mantenga activa, tenga ganas de jugar, se alimente, no haya perdido en cuanto a su actividad, quizás esa sequedad en la naricita sea producto también de este cambio climático que hay. Hay mucho frío. Y las mucosas también responden a esto. Así como los labios en épocas de frío se pueden secar, la nariz también tiene una cubierta de piel. Eso es piel. Lo que vemos en la naricita de los perritos es piel. Que al estar expuesta a situaciones de frío, también puede verse afectada y secarse, al igual que la nariz, los labios, ¿no? De las personas. Lo que se puede hacer aquí, ¿no? Si es que no se relaciona a ningún otro cambio conductual del animal, es decir, que nos indique algún cuadro de enfermedad, ¿no? Hay cremitas humectantes para perros, basadas en un producto natural que se llama Noni. Estas cremitas van a colocarse sobre la naricita del animal, no a nivel de fosas nasales, sino en la parte superior, en la parte dorsal de la naricita, y esa le ayuda a mantener la humedad, ¿no? Así como sobre los labios nos aplicamos algunos bálsamos, igual sobre la naricita del perrito se puede colocar la cremita, no hay ningún problema, siempre y cuando sea de uso animal. Estupendo, profesora Raquel. Y hay otra preguntita, y con esa seguimos, la última. Claro, David nos menciona el caso de su mascota que come mucho y no engorda. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué le aconsejaría? Yo lo que le aconsejo es que su animalito debe pasar por una consulta veterinaria para que le saquen algunos análisis y hasta ecografías. Cuando una mascota no engorda y come un alimento de calidad, sea de la naturaleza que fuese, ¿eh? Porque podemos hablar de alimento balanceado, exclusivo para perritos, ¿no? O gatito, dependiendo de su mascota. Y alimento, se le denomina una dieta BARF, es decir, una dieta basada en productos de consumo naturales, carne,
camotes, arroz, ¿no? Pero todo en una forma equilibrada, es una dieta BARF. Si es que consumo una dieta equilibrada, porque puede comer grandes cantidades de una dieta que es pobre en calidad de nutrientes, pues entonces no se le está dando calidad, sino se le está dando únicamente cantidad y con eso pues no va a mejorar. Pero si la dieta que se le brinda es una dieta saludable, es una dieta de calidad y el animal no está absorbiendo adecuadamente los nutrientes para desarrollar una adecuada masa muscular, por ejemplo, que es lo que determina si el animal está muy delgadito, por ejemplo, entonces es necesario que se le saquen análisis sanguíneos y para evaluar básicamente el estado de órganos tan importantes como lo son el hígado, como lo son el páncreas, por ejemplo. Pues lo necesario, si es que está reuniendo buenas condiciones el alimento, es que se le saquen análisis para ver qué puede estar pasando con esos órganos. Quizás no están funcionando bien y necesita algún tipo de medicación, de ayuda para que él pueda tener una buena condición corporal. Genial, muchísimas gracias, profesora Raquel. Continuamos con la exposición, continuamos. Yo estoy anotando las preguntas de los chicos, ya somos 101 personas. Gracias, chicos, por sus comentarios. Felicitaciones por toda la interacción que están haciendo. Y bueno, profesora Raquel, continuemos con la ponencia. Genial, Héctor. Entonces, continuamos. Bien, justo lo que ustedes mencionaban, ¿no? El perrito está durmiendo más de la cuenta, no es normal verlo así. Es importante la observación del dueño. ¿Quién conoce más a su mascota que un propietario responsable? Y menciono de un propietario responsable porque hay quienes tienen al animalito solo para cuidar la casa y no están vinculados mucho a su cuidado, ¿verdad? Ni tampoco acostumbran llevarlo al veterinario. Pero un dueño responsable sí sabe en qué momento, así como ustedes, que están manifestando las preocupaciones por sus animalitos, entonces sí sabe cuando ya está muy triste y no, pues hoy no jugó, si era un comelón tremendo, hoy no quiso comer, le hizo asco a la comida, cuando él lo que más valora del día es la hora de comer. Esos son signos de enfermedad. Algo está pasando con mi animalito. Y quizás no es algo que yo pueda notar a simple vista, como por ejemplo cuando le empieza a legañar mucho el ojo, ¿no? O tiene mucha secreción por la nariz, o vomita. Eso a nosotros nos causa alerta, ¿no? Como a propietarios también. Pero si es algo que yo no puedo observar, entonces con mayor razón me debo preocupar. Porque quiere decir que internamente algo le está sucediendo que puede ser de gravedad. ¿Qué debo hacer? Como todo animalito que pasa un control sanitario tiene un médico veterinario que le realice ese control, pues debo conversar con ese médico veterinario. Y en esta época de pandemia, pues no es la excepción. Si bien es cierto, hay ciertos protocolos, ¿verdad?, que se han instaurado. Y uno de esos protocolos son las previas citas que ahora realizamos los médicos veterinarios para recibir a nuestros pacientes. En este caso, pues, se tiene a la mano el número del médico veterinario, que es muy importante tener, y consultarle, ¿no?, los síntomas que está presentando mi animalito, conversar con él, y él indicará la necesidad de que sea trasladado de forma inmediata al consultorio, o quizás le puede decir, ¿no?, continuemos observando, quizás se presenta algún otro síntoma que nos permita aclarar más la situación, quizás es algo momentáneo, a veces son muy traviesos y se comen cositas que no deben, y eso les pasa, pues, a veces por sí solo, ¿no?, no hay necesidad de mayor medicación, pero siempre hay que consultar con nuestro veterinario, ¿ya?, de confianza. Puede tratarse de una urgencia que necesita una atención oportuna. Bien, y respecto a los paseos, nos han hablado tanto de que tenemos que tener restricción de salir, inclusive durante la época de cuarentena para quienes tenemos mascotas fue muy estresante también poderlo sacar, y ni qué hablar para la mascota, ¿no? Ya no podía dar el paseo que siempre solía dar, era una salida de menos de 5 minutos, y eso pues definitivamente los alteró. Hasta que ellos puedan restablecer sus condiciones normales, sus hábitos normales, va a costarles tanto a ellos como a nosotros, valgan verdades. Pero ¿cómo debe ser un paseo? No hay que olvidar que estamos bajo el efecto de una coyuntura que es grave, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro país es mucho más grave por las carencias que hay. Entonces no hay que exponernos de más, ni tampoco exponer a nuestras mascotas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si vamos a realizar la caminata, pero esta debe ser enfocada en que nuestro animalito
cumpla con sus necesidades fisiológicas para aquellos que tenían ya ese hábito, ¿no? No salir en grupo a pasear a la mascota, no salir toda la familia porque voy a exponer al resto de la familia, sino una sola persona darse el tiempo de sacarlo, ¿bien? Hay que buscar lugares que no sean muy concurridos. No me voy a ir a meter donde haya una multitud de gente, sino debo buscar, si conozco la zona donde yo iba normalmente y veo que siempre ahí está lleno de gente, busco otra ruta. Aquella que no me haga encontrarme con mucha gente y donde mi animalito también pueda caminar con mayor tranquilidad. De vuelta a casa, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que limpiarle las patitas? Sí, luego les voy a aclarar eso un poco más a detalle, ¿no? Pero sí hay que hacerles una limpieza, pero es una limpieza ligera, no es una limpieza intensa ni estresante para el animalito. Y hay algo muy importante aquí, que esto con pandemia o sin pandemia, siempre lo hemos tenido que hacer, lo debemos hacer y lo debemos hacer para toda la vida en realidad, que es recoger las excretas de nuestras mascotas, ¿ya? Tenemos el mal hábito de llevarlos a los parques y dejar las excretas como si fueran flores decorativas del parque. Y así no es. Eso no es así. Como dueños responsables, debemos ser responsables también de evitar que la contaminación de estos espacios públicos se dé con las excretas de nuestras mascotas. Pero si no nos queda más alternativa que permitir que nuestra mascota defeque en el parque, hay que recogerlos de forma responsable, llevar nuestra bolsita, recogerla y luego eliminar, ¿no?, la excreta en un tachito de basura. ¿Hay riesgos de que mi mascota traiga el coronavirus a casa? Si yo he sido un dueño responsable y no he llevado a mi mascota donde hay una montonera de gente, pues entonces el riesgo es mínimo. ¿Cuándo se considera que hay riesgo, ¿no? Que no es imposible que mi mascota pueda traer esa contaminación a casa. Cuando yo he dejado que ella interactúe con otras personas e interactúe con otros animales. ¿Por qué decimos que eso es un riesgo? Porque no sabemos si esa otra persona que vino y abrazó y hasta posiblemente besó a mi mascota, ¿no?, sea quizás un portador asintomático de la enfermedad. O este animalito, ¿no?, convive con gente que está pasando por la enfermedad y que le abre la puerta de la casa para que éste salga solo de repente a hacer sus necesidades y yo dejé que juegue con mi mascota. Se puede dar el paso de este virus a través del pelaje, ¿no? No se ha comprobado científicamente, pero la verdad que del virus no sabemos tampoco mucho. Entonces sí se considera eso un riesgo. Para evitarlo, hay que evitar que nuestra mascota tenga contacto con otras personas que no sean de nuestro entorno, es decir, que no sean de nuestra casita, porque de nuestra casita sí sabemos cómo están, si están sanos o no, lo sabemos nosotros. Y con otros animales de igual forma, porque no sabemos de qué ambiente está viniendo ese otro animalito. ¿Bien? Hay quienes han optado por ponerle zapatitos a las mascotas a la hora de salir. Está bien, es una buena opción. ¿Por qué? Porque eso evita que yo tenga que estar limpiándole las patitas directamente. Pero hay que aclarar que esos zapatitos solo se van a colocar para el paseo. Mi mascotita pobrecita no va a vivir todo el día con los zapatos en casa, porque las patitas de los animales les ayuda a eliminar por ahí, también sudorcito. Ahí hay glándulas sudoríparas. Así como nosotros sudamos, carita y todo el cuerpo, en el caso de ellos lo hacen entre sus almohaditas. Esas estructuras blanditas que hay en las patitas de los animalitos, entre ellas hay glándulas sudoríparas. Por eso es que tienden a formar un olorcito un poco desagradable, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder si yo tengo a mi amiguito ahí todo el día con los zapatos? Pues los honguitos son los que van a tener su gloria, igual las bacterias, y voy a provocarle una infección de piel. Por eso los zapatitos solamente para el paseo está muy bien, es una buena opción, genial. En el caso de que yo no le saque al animalito con zapatitos, sino puras patitas libres, ¿qué debo hacer? Debo desinfectar las patitas, sí, pero así como se ve en la imagen, con un pañito que esté limpio, obviamente, y que haya sido pues humedecido con una solución de agua y jaboncito, ¿ya? No con lejía, no con alcohol, ningún otro desinfectante, por favor, porque lo que voy a provocar es una irritación de la piel de mi mascota y eso pues va a generarme un problema dermatológico tremendo. Y miren, acuérdense que con las patitas caminan. Si tiene algún tipo de lesión, pobrecitos, van a estar cojeando, van a estar incómodos, se van a lamer, lo van a infectar y va a ser muy desagradable.
pues preparo mi solución de jaboncito con agua, un jaboncito neutro, estos jaboncitos de Pepa comúnmente llamados, empapo mi trapito, escurro, que quede solo húmedo, y con ese hago solo una limpieza con toques suaves. No voy a coger y frotar y refregar las patitas de mi mascota. No, eso no se hace porque le voy a causar lesiones en su pielita. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Héctor? Sí, tengo... Perdón, el micrófono estaba apagado. Continuamos. Profesora... ¿Alguna duda? Sí, hay demasiadas preguntas y muy bien con los chicos. O sea, el tema está recontra interesante. Nos damos cuenta que las mascotas, o sea, son los engreídos de casa. Entonces, los chicos se preocupan por sus mascotas. Y hay, por ejemplo, esta pregunta que acabo de anotar acerca de la comida de las mascotas, ¿no? Están preguntando si es que en algún momento les llegaría a cansar la comida bueno, valga la redundancia, para mascotas, ¿no? Las comidas, ¿puede llegar a cansar al animal? O de repente, no sé, se puede balancear con algo, es recomendable darle comida, bueno, no sé cómo yo, la comida que normalmente nosotros comemos. Es comida casera. La comida casera. Ajá. Entonces, ¿qué nos recomienda? Y otra cosita, otra pregunta también, para que sean dos en uno. César dice, pregunta si es que es recomendable darle de comer a la mascota antes de salir a correr o antes de salir a pasear o después. Ya, bien. Adelante, profesora. Bien, respecto a lo de la alimentación. Les comentaba anteriormente, ¿no? La alimentación para los animales, pues, ha ido cambiando y ha ido evolucionando, ¿no? Se dan alimentos balanceados, se dan alimentos BARF, que les mencionaba. Una dieta BARF está basada en alimento crudo, básicamente, ¿no? Carne cruda, pollo crudo o semicocido, ¿bien? El alimento se va a adaptar a las condiciones del animal. Hay animales que tienen problemas dermatológicos, pues entonces deben consumir alimentos especiales, dietas hipoalergénicas se denominan. Es decir, que no les van a desencadenar problemas mayores a los que ya tienen, ¿no? Sin embargo, sí se da la condición en que el animal puede de un momento a otro dejar de querer el alimento, pero hay que relacionarlo con otras cosas. ¿Cómo que? De repente le estoy dando por ahí bocaditos de comida casera. Si era un perro que siempre come su alimento balanceado y yo empecé porque estoy más tiempo en casa o porque me da pena cuando me mira, a darle quizás parte de la comida que yo estoy consumiendo, ¿no? Estoy comiendo mi pollito y ¡plah!, le doy a mi perrito porque por ahí pasó. Estoy comiendo una golosina, le invité, ¿no? No solía él comer fruta, pero yo empecé a darle la fruta. Está tomando ya, está conociendo otros sabores a los que ya conocía. Y lógicamente, pues, los sabores de nuestra comida casera, que tiene condimentos, ¿no? Tiene grasas de los jugos de las mismas carnes, va a ser mucho más llamativa para ellos que el alimento balanceado. Lo que yo aconsejaría en realidad es que en el caso de estos animalitos que probablemente sus dueños afirman que se cansaron de comer el alimento balanceado, hay que tener en cuenta que quizás la etapa del animalito también ya ha cambiado, ¿no? Quizás ya es un adulto mayor, necesita un alimento más blando, hay alimentos enlatados, alimentos suaves, que pueden tranquilamente darle más facilidad de digestión y de ingestión del alimento, ¿no? Y si veo que no quiere comer mucho, pues entonces también le doy variedad, le empiezo a variar. Su dieta a la que estaba acostumbrado, pues hay muchos bocaditos para perritos. Alimentos que vienen en sachet, en salsa, le empiezo a agregar, como que se lo voy combinando, ¿no? Para que él ya vaya probando ese alimento que siempre había comido asociado a otros saborcitos, pero preparaciones exclusivas para ellos, ¿no? Para los perros. Y eso también puede animarlo a comer. Una vez que él se empieza a activar y a darle de nuevo gusto por lo que consumía, entonces ya puedo verme en la posibilidad de irle retirando el bocadito que le había dado. ¿Por qué?
porque también acostumbrarlos excesivamente a bocaditos puede generar en mi animal sobrepeso. Y ese sobrepeso puede causarles alteraciones en los huesos, por ejemplo, ¿no? Y eso va a generar dolor, va a generar enfermedad en el animal, ¿no? Esa es una de las respuestas a las preguntas que me hicieron. La siguiente pregunta fue, Héctor, ¿me la puedes repetir, por favor? La segunda pregunta que me hiciste. ¿La podemos responder al último, profesora? Porque nos está ganando el tiempo. Ahí ya, y vamos pasando entonces. Yo se lo guardo para el último, no se preocupe. Ya, genial. Bien, está bien. Bueno, en el caso de sustituir los paseitos, entonces vamos avanzando, en el caso de sustituir los paseos de mi mascota, ¿sí los puedo sustituir? Sí, puedo sustituir alguno de sus paseos. Si mi mascota estaba acostumbrada a salir 3 veces al día, puedo sustituir 1 o 2 de sus paseos, pero no todos, porque el animal siempre necesita olfatear, siempre necesita por lo menos caminar fuera de casa. Y eso también es beneficioso para nosotros los propietarios, ¿no? Por lo menos nos deja relajarnos por unos 15 a 20 minutos que puede durar la caminata, no más tampoco, ¿eh? Y existen en el mercado una serie de juegos interactivos como los que se pueden apreciar en la pantalla. ¿Estos juegos qué van a hacer? Estimular sentido de olfato, estimular el trabajo también mental del animal, porque la mayoría de ellos trabaja en base a dejarles un bocadito de mucho agrado para ellos y que ellos luchen y busquen la forma en cómo conseguirlo. Y eso va a mantenerlos ocupados y, por lo mismo, pues va a causarles un desgaste y un desgaste también mental que los va a cansar. Y vamos a tener menos ansiedad en ellos. El tiempo de juego de dueño mascota es importante, siempre la interacción y establecer el vínculo y el lazo afectivo, y sobre todo, pues, que el animal se siente integrado en el hogar. Ejercicio físico es muy, muy necesario, porque así el animal libera toxinas corporales y también libera energía. Una de las alternativas en esta época de pandemia son las caminadoras, ¿no? Conozco muchos propietarios que han adquirido caminadoras para que su animalito ahí haga un poco de trote, corra y libere pues la energía contenida, que no puede liberar en la calle. ¿Qué recomendaciones higiénicas hay para mis mascotitas? ¿Debo bañarlo ahora a cada momento, cada vez que lo saco? ¿Debo estar intensamente con ella queriéndolo limpiar? Pues no, esta higiene principalmente debe estar relacionada al factor riesgo. Si necesariamente mi animal va a estar en un ambiente de riesgo, es decir, voy a sacarlo un aglomerado de gente, ¿no? Donde no sé quién está infectado y quién no, pues necesariamente voy a tener que darle un baño, una limpieza corporal completa, ¿no? Por eso, en el caso del baño, si es un perrito al que saco al parque frente a mi casa o 2 cuadras de mi casa y cuando lo saco no me encuentro con nadie en el camino, pues no hay necesidad de someterlo a este estrés de baño constante, ¿bien? Solamente la limpieza de sus patitas, como les mencioné, y nada más. Nada más hay que hacer con él. La frecuencia del baño es de acuerdo a la raza también, pero generalmente el baño para animales de pelo corto, que no están expuestos mucho a la calle, es 1 vez al mes, tranquilamente. ¿Cómo lo voy a bañar? Usando productos adecuados. Nunca voy a usar mi shampoo, ¿verdad? Ese que me deja el pelo liso, suave, no es adecuado para mi mascota. Mi mascota tiene un shampoo adecuado a su naturaleza de piel, al color de su pelaje también. En el mercado hay mucha variedad de shampoos. Si mi animalito no tiene problemas dermatológicos, ¿ya?, diagnosticados, entonces puede usar cualquier shampoo que sea para mascota. Pero si tiene algún problema, sí, pues tengo que consultar con su médico veterinario para ver cuál es el shampoo que se le adapta mejor al problema que tiene. ¿Bien? Y como reitero, jamás usar productos de limpieza sobre ellos. ¿Cuáles son las recomendaciones de higiene? Considerando que con los protocolos que se han instaurado, ¿verdad?, no podemos tener mucho acceso a lo que es spa y a lo que es atención veterinaria sin estar nosotros o estando nosotros presentes. El protocolo es, vas, dejas a tu mascota y luego te llaman, ya está listo, puede recogerlo. Y hay gente que le preocupa mucho el hecho de que de repente le puede pasar algo a su mascota en el proceso de baño, pues lo tiene que bañar en casa, ¿no? Si no tenemos la costumbre, nos va a tomar tiempo,
¿no? Y eso va a implicar que nuestra mascota se pueda poner nerviosa. ¿Cuáles son las recomendaciones? Sobre todo ya el clima cambió, al menos aquí en Trujillo hace frío. No lo voy a bañar con agua fría, ¿no? Hay que hacerlo con agua temperada, no agua excesivamente caliente, sino temperada, ¿ya? Debo tener calma, paciencia para que mi mascotita también llegue al proceso calmada. No usar duchas que caiga gran cantidad de agua con fuerza porque la voy a asustar y si mi mascota de por sí es nerviosa, pues menos se va a dejar bañar, ¿no? Tengo que hacerlo de preferencia aplicándole el agua con un tachito en lo que nos vamos adaptando y ser cuidadosa de que no ingrese champú, ni jabón, ni ningún tipo de producto con el que le esté haciendo el baño adecuadamente a los ojos, boca o nariz. Y masajearlo de forma suave. Eso evita de que el baño sea traumático, ¿no? En el caso de una persona contagiada, ¿qué hacer con la mascota? Las mascotas, pues, siempre a veces quedan, ¿no? Un poco en el aire cuando quien se hacía responsable de ellas deja de estar presente o se tiene que internar por alguna enfermedad. Lo ideal es que todos, sobre todo aquellos que viven solos con sus mascotas, tengan alguien de confianza para esto. ¿Bien? Algún amigo, algún familiar con el que la mascota también interactúe y así no le cause algún trauma o lo someta a algún riesgo al animalito. De tal forma que esta persona o puede llevarlo a su casa porque el animalito ya conoce ese entorno o esta persona tenga la confianza de asistir a la casa del paciente mientras este está hospitalizado y pueda brindarle el cuidado a la mascotita, ¿no? Siguiendo también las medidas adecuadas. Si en el caso que yo me mantengo en casa, ¿no? No debo tener contacto directo con mi animalito porque este probablemente va a ser atendido por alguien más y puedo exponer a esa otra persona a un contacto conmigo o con mi animalito que puede constituirse en un vehículo de enfermedad. Para eso siempre debo tener el tapabocas, ¿no? Y no estar dejándome lamer, ni estar acariciándolo, ni besándolo, ni compartiendo comida con mi mascotita. Por lo menos en ese periodo tengo que cambiar mis hábitos con ella. En caso de interacción con el animalito, porque no tengo más remedio, ¿verdad? Tengo que cuidarlo yo mismo, entonces siempre tengo que lavarme las manos y de todas maneras siempre debe disminuirse la interacción con la mascotita. ¿Le puedo poner mascarilla para que mi mascota no se contagie? No, mi mascotita no se va a contagiar del coronavirus como tal. Mi mascotita va a tener otros cuadros de enfermedad por coronavirus muy distintos, ¿no? Porque existen otros virus dentro de esta familia que a ellos sí les producen enfermedad. Pero el que nos está perjudicando a nosotros, no. ¿Causando enfermedad a nosotros? No. Por lo tanto, no tengo por qué ponerle mascarilla, porque por el contrario, lo que puedo generar en mi mascotita es que esta se enferme. El animal, sobre todo en el caso de los perros, liberan calor a través de sus jadeos, a través de la boca, liberan el calor a ti. Y si yo le tapo la boca con algo, pues voy a generar que este se sofoque, ¿no? Y puedo desencadenar algo que se denomina como golpe de calor, que puede llevar hasta la muerte del animalito. El control veterinario es necesario, no lo olviden. Siempre hay que acudir a un centro veterinario con un médico veterinario responsable de él, pero siguiendo el protocolo. Hay que respetarlo, ¿ya? Por el bien del médico veterinario y por la salud también de ustedes. Si reservan una cita es lo ideal, ¿no? Y si en el caso tienen que esperar, hay una sala de espera que debe mantener una distancia apropiada entre ustedes, si es que llevan a su mascotita. En el caso de hospitalización, probablemente a ustedes no los dejen visitar constantemente, sino les darán un horario respectivo. ¿Hay vacuna contra coronavirus para perros? Sí, jóvenes, es parte del programa de sanidad de sus animalitos. ¿Bien? No hay la vacuna que funciona con los animales, no se aplica a humanos, sino bendito fuera, pero no, lamentablemente no. Las vacunas son producidas exclusivamente para enfermedades de animales. Y en el caso de coronavirus es parte de una vacuna que se llama quíntuple o cuádruple, ¿no? Cualquiera de las dos. Y es parte de su programa de vacunación, como les mencionaba. O sea que ellos ya reciben su protección aparte. Bien. Con esto vamos terminando. ¿Cuáles son los campos de acción en cuyas actividades no se han detenido, ¿no? Y son vitales para sostener y reforzar la salud animal y humana, en las que se desempeña el médico veterinario?
Hablamos solo de mascotas, ¿verdad? Pero no es el único campo en el que ustedes que tienen interés en la carrera se pueden desenvolver, ¿no? Los médicos veterinarios o tecnistas en este caso pueden desempeñarse en distintos campos, como lo es el sector ganadero, acuícola, estamos entrando mucho en este rubro de producción de peces como el paiche, la trucha, quizás han escuchado ustedes, y también la inspección de alimentos. Miren, durante toda esta pandemia ha seguido vendiéndose pollo, vendiéndose carne, ¿verdad? En los mercados, ¿quién se encarga de inspeccionar de que esa carne sí llegue en óptimas condiciones de calidad a los mercados? Libre de medicamentos, libre de cualquier agente infeccioso que pueda ocasionarnos enfermedad. Pues lo hacen los médicos veterinarios, ¿no? Y eso está muy relacionado también a la calidad de industrias, en industrias alimentarias también. La clínica de animales de compañía, pues que es lo más conocido, ¿verdad? Y básico en el trabajo del médico veterinario. La cirugía de animales de deporte, como los equinos, los caballitos. Y hay un aspecto muy importante aquí que les voy a mencionar antes de culminar y pasar a las preguntas. Actualmente se viene trabajando en la búsqueda de la vacuna contra coronavirus. Pues ustedes habrán visto que se están obteniendo anticuerpos de gallinas, en cerdos, en llamas, ¿verdad? Las noticias nos están dando información al respecto. Pues quien se está encargando de esta producción es un médico veterinario, ¿no? Dueño del laboratorio Farmvet, que es un laboratorio farmacológicamente médico veterinario, ¿no? Entonces, miren cuánto puede aportar un médico veterinario en distintas áreas, no la única conocida del campo de animales de compañía. Es un campo bastante amplio y es bueno que ustedes lo conozcan. A ver, Héctor, dime, ¿cuáles son las otras preguntitas que quedaron pendientes? Sí, bueno, la pregunta que quedó pendiente, profesora Raquel, es acerca de si es que darle de comer a la mascota es recomendable antes de salir a pasear o después de salir a pasear. Bien, de preferencia hay que darle de comer antes de que salga a pasear, ¿ya? Por lo menos una media hora antes de que el animalito salga. Si es que tenemos previsto de que en el paseo este va a jugar, va a correr, ¿no? Si tenemos un campo a disposición donde no hay más gente, pues de repente puede correr un ratito. Lo ideal es que el animal no corra inmediatamente después haya comido, porque tiene el estómago lleno y eso puede conllevar a que el animal vomite, ¿no? Ante la fuerza del ejercicio y el jadeo que realiza. Por eso, por lo menos una media, 40 minutos antes de que el animal salga a realizar su caminata, ahí es donde se le puede dar de comer. Después de venir del paseo, si es que corrió, si es que jugó, también podemos hacerlo. Pero esperando, de igual forma, unos 30, 40 minutos para que el animal se estabilice su respiración, ya esté descansado y pueda comer con tranquilidad, sin llenarse del aire, del jadeo, que puede de la misma forma llenar de aire el estómago y eso puede traer consecuencias graves en el animalito, ¿no? Siempre hay que esperar un tiempo determinado, de 30 a 40 minutos, es lo ideal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profesora, ya creo que estamos con la hora muy agradecidos, profesora, agradecidos de corazón con usted. Gracias a usted. Los amigos, sé que hay demasiadas preguntas y es por eso que les pregunto, me gustaría leerlos en el chat. Si les gustaría una segunda parte más adelante, solamente con preguntas y respuestas para que la profesora Raquel pueda responder, hacer toda la conferencia. Ahí está, sí, dice, por favor, los chicos tienen bastantes dudas en base a los conceptos. Entonces, sería genial, vamos a estar coordinando con usted, profesora, para poder tenerla en una segunda oportunidad, para que pueda responder, no tengo un espacio para responder solamente la pregunta de los chicos y arme la conferencia en base a eso, ¿no? Agradecerle, ¿no? Agradecerle de todo corazón al nombre de UPAO, de Zona UPAO, y espero poder tenerla en otra oportunidad. Los chicos dicen que sí, sí, genial, genial, estupendo, lo vamos a trabajar. Muchas gracias a todos, de verdad. Espero que les haya dado información valiosa para ustedes y que también la puedan compartir con sus más allegados. Muchísimas gracias, profesora. Nos vemos
Una próxima oportunidad. Muy bien, chicos, gracias. Estupendo, me ha gustado la interacción. He estado leyendo todas las historias de sus mascotas, de los consentidos en casa. Y bueno, ahora vamos a visualizar en pantalla. Profesora Raquel, por favor, le pedimos... ahí está, muchísimas gracias. Al equipo de Zona UPAO, si puede poner el formulario para poder llenar la encuesta del día de hoy. Nosotros queremos y tratamos de poder responder todas sus preguntas, chicos, así que no se preocupen, vamos a tratar de crear otro espacio para que puedan interactuar. La ponencia se base con todas sus preguntas, que se puedan responder todas las preguntas. Muy bien, Zona UPAO, si puede poner el cuestionario para que puedan llenar. Ahí está, muy bien. Así que, chicos, les invito a que puedan ir llenando el formulario del día de hoy. Ahí está. ¿Qué crees? ¿Crees que el expositor demostró dominio del tema? ¿Creen que el expositor presentó el tema de manera clara? ¿Están satisfechos con la ponencia? ¿Respondimos adecuadamente sus preguntas? ¿Y qué creen que podíamos implementar para hacer más satisfactoria su experiencia? Definitivamente nos hubiese encantado poder trabajar en base a todas sus preguntas, el tiempo nos ha ganado, pero no se preocupen, chicos, por ustedes vamos a crear otro espacio durante las semanas para poder, durante la próxima semana, se va a coordinar para que podamos resolver las preguntas con sus consentidos de casa, que son las mascotas. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Muy bien, mientras ustedes están llenando las encuestas, la pasión por el bienestar de los animales es lo que mueve a esta carrera profesional. Estudia medicina veterinaria y zootecnia. Chicos, pueden visualizar muy bien. ¿Cuáles son las cualidades que deben tener cada uno de ustedes? Yo les invito que si tienen preguntas, chicos, lo pueden hacer a través del chat. El equipo de Zona UPAO va a estar tratando de responder todas sus preguntas referentes a la carrera y a las modalidades de admisión para aquellos que nos visitan por primera vez y para aquellos que están interesados en la carrera profesional. Es importante que les guste mucho los animales y la naturaleza para estudiar esta carrera. Tienen... los cursos que se destacan dentro de esta carrera son los cursos de ciencias naturales, biología, química y matemática. Tienen que tener destrezas psicomotoras para el ejercicio profesional, eso es importante, y tienen que poseer un espíritu investigador. Tienen que ser colaborativo y tienen que tener sobre todo vocación de servicio, chicos, para trabajar en esta carrera profesional. ¿Y dónde voy a trabajar? La pregunta del millón. ¿Dónde voy a trabajar? Muy bien, en instituciones públicas o privadas que tengan áreas de medicina veterinaria, preventiva, producción y salud de los animales y de la vida silvestre, en empresas de ganado, salud ambiental. También pueden trabajar en el plano independiente como asesor o consultor de proyectos, la promoción de empresa, la investigación y también la docencia universitaria, y también pueden tener su propia clínica veterinaria. Muy bien. ¿Y cómo es el médico veterinario zootecnista de la UPAO? Es un profesional, chicos, con espíritu ético, crítico, científico y humanista, que se esfuerza en mejorar la calidad de vida del hombre y los animales, no solamente los animales, sino también del hombre, porque van de la mano ambos, a través de acciones que les permiten la prevención, diagnóstico, resolución de problemas de salud y bienestar animal, producción animal sustentable, la calidad e inocuidad de los alimentos y salud pública veterinaria en armonía con el medio ambiente y con la responsabilidad social. Entonces, es un médico veterinario y zootecnista completo, chicos. La carrera profesional tiene duración 10 semestres académicos, o sea, 5 años, tiene 210 créditos curriculares. El grado académico con el que salen al terminar todos sus cursos es bachiller en medicina veterinaria y zootecnia, y una vez que ustedes sustentan su tesis, ya son médicos veterinarios zootecnistas. Muy bien, ¿y por qué estudiar? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Por qué estudiar medicina veterinaria y zootecnia aquí en UPAO? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un campus 2 en UPAO
que es un fondo de 7 hectáreas, chicos, de 7 hectáreas a disposición de las prácticas profesionales y 25 hectáreas para investigación en tecnología reproductiva. O sea, tenemos ese ambiente especial para ustedes, para que ustedes puedan practicar, para que ustedes puedan conocer. Caso que de repente muchas universidades desearían tener también este espacio, nosotros lo tenemos para ustedes. También tenemos convenios internacionales con universidades para movilidad académica, una plana docente de experiencia y reconocido prestigio, profesionales que impartan esa pasión por su carrera profesional. Tenemos una moderna infraestructura, laboratorios de análisis de alimentos, microbiología y de patología equipados y una sala moderna de cirugía, chicos, para que ustedes investiguen, practiquen. Tenemos también convenio con las principales clínicas veterinarias, empresas pecuarias e instituciones realizadas relacionadas a la salud de la región para el desarrollo de prácticas preprofesionales. O sea, también, aparte de eso, les vamos a acompañar para que ustedes puedan seguir capacitándose y puedan poner en práctica todo lo que han aprendido en la universidad. Muy bien. ¿Y por qué estudiar en UPAO? Porque es una universidad licenciada, porque ahora contamos con herramientas, chicos, para la modalidad no presencial, que es el Zoom y el aula virtual, con convenios internacionales y nacionales para desarrollar movilidad académica, una incubadora de negocios, para desarrollar emprendimientos, una bolsa de trabajo que nos acompaña, y nos capacita para entrar al mercado laboral. Tenemos también más de 130 laboratorios y talleres para reforzar aprendizajes, más de 1.400 docentes de reconocida trayectoria, docentes que con una pasión en la investigación para transmitir conocimientos a nosotros, y sobre todo tenemos la biblioteca más grande del norte del país. Muy bien, y agregando eso, tenemos el fondo para ustedes, el fondo 2, con bastantes hectáreas para que ustedes puedan practicar. Estas son las carreras profesionales, 18 carreras profesionales en Trujillo y 9 carreras profesionales en Piura. Muy bien, ahí están. Ustedes pueden visualizar medicina, psicología, estomatología, ingeniería agrónoma, de la que estamos hablando, medicina veterinaria y zootecnia, educación inicial, ciencias de la comunicación, arquitectura, tenemos también enfermería, obstetricia, administración, contabilidad, economía, derecho y las 4 ingenierías, computación y sistemas, electrónica, civil e industrial. Muy bien, con un moderno campus en Trujillo, con su oficina de bienestar universitario para atendernos en algún, si es que pasa algún problema, algún percance, alguna urgencia, un centro de, tenemos también centro de cómputos, 9 laboratorios, la biblioteca más grande del norte del país, laboratorios de radio, televisión, de fotografía y un laboratorio de suelo. Y lo mismo, también tenemos en Piura, así que también para reforzar todo lo que tenemos ahí, tenemos convenios de movilidad académica con universidades de Europa y América. Muy bien, ahí está, Alemania, Argentina. Podemos estudiar un ciclo académico ahí, intercambiar contactos, conocer la cultura y, bueno, seguir creciendo profesionalmente. También aportamos, chicos, eso es importante, aportamos no solamente con el acompañamiento académico, la formación académica, sino también completa, que es a través de las actividades extracurriculares, deportivas y artísticas, que son donde ustedes pueden acompañar su formación profesional con estas actividades, ¿no? Karate, vóley, fútbol, tenis de mesa, danzas folclóricas, acá viene más, coro, peña, mariachis, para aquellos artistas también que manejan el teatro, la música, los deportes.